Tienes que dar una presentación de todo. ¡Wow! ¡Qué comienzo! Bienvenidos a todos. Buenas tardes, noche, Alicante. Empezamos con los reyes de la carretera, que hoy nos van a acompañar. ¿Quién? Creedence. Creedence 6070. Los chicos que crearon lo que es la gran música tradicional americana. Hoy, con un programa, bueno, bastante completito, al gusto nuestro, de lo que es Fitzgerald Oldies and Hits. Vamos en estos momentos a hacer un contacto con uno de los lugares gastronómicos que tiene la ciudad de Alicante. Estamos en el edificio España, corazón de la ciudad. Y como les decía, para la noche de hoy vamos a estar hablando con la gente de uno de los restaurantes más conspicuos y más antiguos también que tiene la ciudad de Alicante, donde vamos a hablar con uno de sus encargados y nos va a contar cuál es la actividad para el día de hoy. También vamos a estar con Cuéntame tu viaje. Vamos a sacar una llamada al aire de alguno de nuestros oyentes que nos cuente alguna experiencia de algún viaje que haya tenido últimamente. Y también vamos a estar con ¿quién? Con Jonathan, que se lo vamos a ir presentando a poquito. ¿Quién es Jonathan? Jonathan es, bueno, nuestro reportero, nuestra persona que está al aire libre, al intemperio, disfrutando de la tarde-noche de Barcelona, de Alicante, y que nos va a contar las cositas que van a pasar esta noche en una zona muy conspicua que tiene Alicante, de pavo, de chicos, de movida, de copitas, de buena música. Eso es algo de las cositas que tenemos para el día de hoy. Pero como dijimos, hoy es el día de los reyes de la carretera. Así que tenemos a Pedro en los controles, el hombre de los dedos mágicos que en estos momentos nos va a pegar. Pedro, tenemos otro poquito de Creedence por ahí. Tenemos más Creedence. Sí, claro que tenemos más Creedence, que hoy es la noche de los reyes de la carretera. Creedence. Creedence Revival. Hola, hola, Cristian, buenas noches. Hola, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto hablar contigo. Bueno, dije que íbamos a hablar con alguien de mucho prestigio de aquí de la noche alicantina en cuanto a lo que es comida. Bueno, ahora te presento. Estamos hablando con Cristian, uno de los chicos, bueno, de esos que pone el pecho a las balas, en donde en mí Andaluza, Cristian, contanos un poquito. Primero, ¿qué es lo que hacemos en Andaluza? Y segundo, ¿qué es lo que esperamos para la noche de hoy? Bueno,
Bueno, pues en la andaluza hacemos, como su nombre indica, algunas cosas andaluzas, como las berenjenas con miel, los típicos calamares a la andaluza, tortilla de camarón, un poquito de todo. Tenemos la cerveza muy económica y bien fría. Y luego hacemos también otras cosas un poquito de autor, estamos haciendo otras cositas un poquito mexicanas, no sé, vamos buscando un poquito cosas que sorprendan un poco a la gente, ¿no? Que vayan probando cosas nuevas y vamos evolucionando sobre la marcha. Ahora veo que hay mucha actividad de fondo, veo que hay mucha gente por ahí. Sí, no para, esto no para, la terraza está a reventar y está a punto de llegar toda la gente al salón a cenar y bueno, la verdad que viernes, sábado suele estar muy concurrido. Y en general todos los días estamos trabajando muy bien. Bueno, que me encanta que primero que estés trabajando a tope, que es viene muy bueno, es una buena noticia no solo para ustedes, sino para la ciudad, que la ciudad se mueva. Una de las cosas bonitas que vamos a hacer hoy es estar en tu salón, ¿sí? Hoy cuando termine Fisheral, hoy aquí, Oldies and Food, se va a comer a tu casa, Cristian. ¿Y con qué me vas a invitar? ¿Qué me vas a decir? Vení, Fis, sentate y tengo esto que te va a cantar. ¿Qué va a ser eso? Pues mira, vas a probar seguro las croquetas, porque tenemos cuatro variedades de croquetas que son espectaculares, son impresionantes y están todas buenísimas y diferentes. Vas a probar los nachos, seguro, porque es un plato súper auténtico, muy original y muy fiel a la receta mexicana y están muy, muy buenos y están triunfando mucho. Y luego podemos hacer un variado de otras cositas más sencillas, tal vez, un poquito de queso brie a la plancha, unas lagrimitas de pollo. O podéis probar también una hamburguesa mexicana, si os apetece. Bueno, muy bien. Y después de todo eso, yo te doy el teléfono de mi dietista, ¿sí? Y tú le comunicas todas esas cositas que me vas a dar hoy, porque el lunes cuando pase por la balanza, el hombre me va a decir, ¿qué hiciste el fin de semana? Yo hice una cosa, mira, este es el teléfono de Cristian, habla con él. Cris. Es una ensalada muy buena. No, eso te lo decís al hombre después, ahora no la quieras arreglar. Cristian, hoy cuando estuve contigo hablando, me dijiste que está complicado para conseguir mesa, me dijiste que para poder ir aquí a mi andaluza, lo lindo o lo interesante para no quedarse con las ganas, es reservar, ¿verdad? Y como todavía estamos, me imagino que estamos a tiempo para hacer alguna reservita, ¿por qué no invitas a la gente que nos está escuchando y pones tu teléfono al aire y que se pongan en contacto contigo y todas estas personas que quieran quizás comer lo mismo que me voy a fagocitar yo, que puedan ir un ratito antes y bueno, y probarlo primero? Dime el número, porfa. Eso es, mira, el número es el 966-08-7030. Pues muy bien, escucharon, ¿no, chicos? 966-08-7030. Es mi andaluza, que está en la Glorieta, músico Emilio Álvarez 8, ¿verdad? Antón, número 7, sí. Músico Álvarez Antón, número 7, junto a Puente Rojo, al ladito de Puente Rojo, antes de subirlo, ahí. Pues muy bien, aparte, ¿sabes lo que me gusta? Que empezamos con mi andaluza en este espacio, ¿sí? Empezamos en el a cocinarte con mi andaluza, y que me queda cerquito, Cristian. No gasto un taxi hoy. Muy cerca, muy cerca. Hoy no gasto un taxi. De mi parte, mira, sin lugar a dudas que con todo eso que me has dicho, que la hamburguesa, olvídate, si ves que queda una, escondela. Si queda una, escondela, que es mía, ¿sí? Y anda pensando cuál es el vinito que me voy a tomar con esa hamburguesa. ¿Vale, Cristian? Vamos a por ello. Saludos a todo el personal. Una excelente jornada, ¿sí? Que trabajen a tope, que se cansen, pero vamos, que si ustedes se cansan, hacemos caja. ¿Sí? Un placer. Gracias por tu tiempo. Buena noche, buena jornada y mejor trabajo. Hasta ahora, gracias. A vos. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon con quién estábamos? Cristian. ¿De dónde? De mi andaluza. Mucha tradición en Alicante, ¿eh? Yo hacía mucho... Después les voy a contar que hace tiempo yo estuve en esta radio haciendo otra actividad. Y ya esta gente ya estaba por aquí con su comida. Y ya se comía muy bien. Y estoy seguro que se sigue comiendo muy bien. Y hoy voy a grabar un directo y mañana, cuando esté comiendo en mi andaluza, se los voy a poner a ustedes para que se les caiga la baba cuando me esté comiendo mi hamburguesa. ¿En dónde? En mi andaluza. El teléfono de mi andaluza, como dijo Cristian, 966-087-030. Está esperando para que ustedes vayan y se deleiten con esta exquisita comida andaluza tradicional y casera. Nosotros seguimos con más música. Thank you.
Y ahí se iban los reyes de la carretera. ¿Quién? Creedence, los hermanos Fogerty. Ustedes saben que estos chicos comenzaron, como les dije, allá por la década del 60. Eran compañeros de cole, digamos, de estudio, de high school. Sí, son de la contra de California. Ellos empezaron, se hicieron amigos en el instituto, empezaron en el garaje de la casa de los más pequeños de los Fogerty, que fue el que formó parte de la leyenda, aparte porque es el vocalista, ¿no? Que es John Fogerty. Y luego junto con Don Clifford y Stu Cook formaron un trío. Formaban un trío que se llamaba The Blue Velvets, que fue con los que empezaron a sonar y empezar a hacer un estilo fiestas privaditas, así para las amistades. Y el hermano mayor, Tom Fogerty, les vio que tenía unas condiciones bárbaras y se puso a hacer música con ellos. Y ahí nace lo que es Creedence, lo que es Creedence hoy, que es una mezcla de músicas de blues, de música country, de un poco de folk. En esa época la música que mandaba era la música inglesa. Y estos chicos lo que hicieron fue una mixtura de las diferentes ondas que había en ese momento en los Estados Unidos, ¿no? La música bluesera de Memphis, el folk rock, de lo que es también la música country. Y con todo eso, y todas esas guitarras acústicas de Creedence, empezó a sonar esa música que da la sensación de que vas conduciendo por una carretera. Tú escuchas a Creedence, cierras los ojos y te ves en un Cadillac por la ruta 66. Y eso mismo que le estoy comentando yo, es lo que sentía el americano cuando empezó a escuchar a Creedence, y por eso dijo que hasta el día de hoy que son los reyes de la carretera. Y mismo también la revista Rolling Stone, opa, el papá de la criatura, los tiene posicionados en el lugar 80, como entre la lista de los mejores músicos de la historia. El lugar 80 es de los chicos. ¿De quién? De la pandilla de los hermanos Fogerty, que suena como del lejano oeste, pues de aquellos lados, los reyes de la carretera, que simplemente van a sonar un poquitito más, porque la verdad que es música de oldies, es música de Fitzgerald. Oldies and Food, Creedence. Los aviso. Sí, pues mira, tengo 21 a 15. ¿Te gusta, Moreno?
Seguimos, bueno, con la buena música. Hoy habíamos elegido a Creedence y ahora habíamos escuchado un temita, bueno, de Alicia Keys, ¿eh? Son New York, muy buen tema. Un tema para esta hora, como les digo yo, música de regreso a casa. Cuando estamos volviendo, preparando el sábado, porque ¿saben qué? Hay noche en Alicante. Sábado por la noche, Alicante también se divierte, vibra, tiembla. Y tenemos por ahí nuestro halcón nocturno que a eso de las 21:45 lo vamos a sacar. Lo tenemos medio en penitencia. Nos vas a tener que esperar hasta las 21:45 porque a las 21:45 el halcón de la noche, Jonathan, va a estar con nosotros al aire contándonos, como les dije, de una modita muy linda que hay aquí en el centro de Alicante. Bueno, donde estamos nosotros, en el corazón, aquí en Milenio 107.7, con la mejor música de nuestra elección a nuestro gusto. Para ustedes y con nuestras propuestas del fin de semana. Quería comentarles y aprovechar, mandar un saludo muy grande a mi amigo Daniel, que hace tiempo, un peleador de la radio, un peleador de la vida. El Tata Benavides, un peleador de la vida, amigo mío de toda la vida. Una persona de radio, si hay alguien de radio, es ese Daniel. Muchos años en la Nueva FM de Madrid, con su programa Se Escapó la Tortuga. Y hace 15 días que se me cayó de paracaidista en Barcelona. Sí, sin querer. Apareció Daniel y está también en la nueva FM de Barcelona, en la 92.3. Le quiero mandar un saludo muy grande. Tiene un programa muy extenso. Tiene como 6-7 horas. Yo creo que tiene una cámara radio, Daniel.
Yo creo que duerme por ahí, que en algún rincón está el colchón que dice no tocar Daniel. Un besote, Dani. Hoy tocó un tema muy lindo y habló, eligió el tema, le dijo, ¿de qué vas a hablar de hoy? Dijo, hoy voy a hablar de la paz. Y yo le dije, mira, yo soy de las piedras, Daniel. Bueno, no le voy a contestar a lo que me dijo, pero le quiero, bueno, mandar un saludo muy grande, como también a mis amigos, Héctor, Juli, que andan por allá por mi Barcelona. Ya extraño Barcelona, ¿eh? ¿Viste? Hace un rato que llegué y ya extraño. Besos para todos también a los chicos que nos están, que me están comentando, que nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Qué increíble esto, la radio, ¿eh? Tengo un mensaje de Punta del Diablo. Papito, Punta del Diablo, Rocha, Uruguay. Sí. Ahí donde mi corazoncito siempre tiembla. Ahí donde el verano sin el fino y verano. A mis amigos también de Estados Unidos, que también los vi, me dijeron que estaban por ahí. Y hay una persona que sabe baloncesto, que también está escuchándonos. Paco, Paco, ¿estás ahí, Paco? Sí, bueno, el hombre, Paco es el ojo clínico del baloncesto. A ver si nos manda mensaje, nos dice cómo salió Lucento, que jugaba. Paco, ya que estás ahí, contanos, a ver acá, Chimento, de periodista arrepentido. ¿Cómo salió Lucento, Paco? A ver, mandanos por ahí por el chat, mandanos por el chat ahí. Y decinos cómo salió el Lucento, un Paco, a ver que estamos esperando ansiosamente el resultado del día de hoy. Dice que va contra Granada, hermano. Juega a Canafe. ¿Sí? Y juega acá al lado, Paco. Así que, por favor, decinos cómo salió nuestro querido Lucento. Para terminar lo de Daniel, se te escapó la tortuga, Daniel. Un abrazo grandote. Y bueno, y yo sé que vos estás ahí también. Un gran luchador. Nosotros hoy habíamos elegido a Creedence, empezamos con Down in the Corner, Wall Street to the Rain, tenemos un par de temitas más elegidos y también tenemos dos móviles más, tenemos dos salidas más de exteriores y saludar a las personas que hacen posible que nosotros estemos acá, ¿o no? Claro que sí. Bueno, empezamos con Casanova 70, en el corazón de Barcelona, está el argentinísimo, que es el Salón de la Milanesa. Especialidades en parrilla, en estos locales que es comida tradicional, comida tradicional, de empanada, las mejores carnes a la brasa y la interminable carta de milangas que las tengo probadas y comprobadas. Y si no tienes ganas de salir de casa, ¿sabes lo que hace Néstor? Llámalo, te la lleva a domicilio. El argentinísimo te espera en calle Casanova 70 y las reservas y pedidos son al 936-2547-48. Les dije cómo el argentinísimo. Más saludos o más personas que nos ayudan a que esto siga adelante, que nos divertamos nosotros y se diviertan ustedes. Club de Viajes Travel and Dreams. Como dicen ellos, viajen con nosotros y deja que tus sueños decidan tu destino. Llama al 652-484-262 y comienza a planear tus próximas vacaciones para ti y tu familia. Viaja por la mitad de precio, viaja gratis y con todo incluido, Con todo incluido. ¿Quieres saber cómo? Llama al 652-484-262 que nuestros agentes te estarán esperando para contarte cómo lo hacemos. Club de Viajes Travel and Dreams y deja que tus sueños decidan tu destino. Musiquita. Eso, Pedro. No me saques la música, Pedro. El maestro de las perillas. Y con qué buen gusto. ¿Saben qué? Le dije a Pedro, le pasé un WhatsApp entre semanas. Dije, Pedro, el sábado vienen Crides. Dijo, nos ponemos etiqueta. Dije, no, vamos comúnmente que solo vamos a pasar la música de ellos. ¿Le gustará Crides? Por favor. ¿A quién no? Un clásico. Crides. Creedwater Revival. Let me go on all I gotta to do. Oh, I made it to the grapevine.
21:26 de la tarde noche de Alicante. ¿En qué estás? ¿Preparándote? Claro, seguro, seguro. Que por más cosas que tengamos, por más problemas que estemos pasando, por más pandemia, por más temas que no podemos salir, que tenemos horario para todo, pero también nos divertimos y Alicante se divierte hasta la 1 de la mañana. ¿Y no se divierte más Alicante? ¿Por qué? Porque no nos dejan. Porque si nos dejaran, les juro en serio, que Alicante seguía de fiesta. Y aprovecho también para saludar a Millennium, porque gracias por dejarme retornar a casa. Gracias por dejarme estar nuevamente en los estudios de la 107.7. Es un retorno que no me lo imaginaba, pero la oportunidad de estar aquí a mí me llena el alma y me da cosquillitas allá, ¿sabes? Esas cosquillitas que... bueno, de esas me da el estar en los estudios de esta hermosa radio con esta hermosa gente. Y nosotros estamos ahora, vamos a hacer un corte. A las 21:30 nos quedan 2 minutitos. Vamos a ir a la tanda oficial nuestra de nuestro programa. Y luego vamos a hacer un reto, ¿eh? Y luego quiero una llamada al aire. Porque vamos a venir con una cortinita para presentar el Cuéntame tu viaje. Enseguida que ven de los avisos comerciales, vamos a venir. Escúchame bien. Cuéntame tu viaje. Con un hermoso tema. Vamos a pedir una llamada al aire. Para que la persona que se ponga al aire, no quiero a cualquiera, ¿eh? La persona que se ponga al aire tiene que ser una persona que le guste viajar y que sea capaz de contarme sin vergüenza, una experiencia de algún viaje que haya tenido, alguna anécdota que nos quiera contar. Bueno, el reto es ese. ¿Escucharon bien? 21:28 en la ciudad de Alicante. 21:30 vamos a ir a la tanda comercial. Volveremos pegado con la presentación del bloque Cuéntame tu viaje. Y ahí enseguida quiero esa llamada, así que atento, llama a la radio y te vamos a sacar en vivo para que nos cuentes una experiencia de un viaje tuyo. Ese espacio es presentado por Travel and Dream. ¿Qué es Travel and Dream? Deja que tus sueños te lleven a donde ellos quieran. Deja que tus sueños te enseñen a viajar. Una cortinita musical para darle movidita a la noche mientras nos peinamos o nos despeinamos y nos aprontamos para salir a la noche alicantina.
¿Quieres saber cómo? Llama al 652-48-4262 y nuestros agentes te contarán cómo lo hacemos. Club de Viajes Travel and Dreams. Deja que tus sueños decidan tu destino. 652-48-4262. En el corazón de Barcelona, en la calle Casanova número 70, Restaurante Argentinísimo, el Salón de la Milanesa. Te esperamos en nuestro local para que disfrutes de nuestra comida tradicional, nuestras especialidades en parrilla, empanadas, pizzas, las mejores carnes a la brasa y nuestra interminable carta de milangas. Y si no tienes ganas de salir de casa, te lo llevamos a domicilio. El Argentinísimo te espera. Calle Casanova número 70. Reservas y pedidos en el 936-25-47-48. En el corazón de Barcelona, Restaurante Argentinísimo. Y aquí estamos, 21:32, y vamos a empezar este micro que le puse Cuéntame tu viaje. Hola, hola, ¿tenemos a alguien por ahí? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ahora sí te escucho. Hola, hola. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Dime, ¿de dónde llamas? Estoy llamando desde Elche, Alicante. ¿Y cómo te llamas, corazón? Sí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María. Muy bien, María. ¿Viste cuál era el reto, no? El reto es que esta llamada habíamos pedido que queríamos que hablar con alguna persona que le guste viajar o que esté acostumbrada a viajar. Y que se animara a contarme alguna anécdota de cómica o no cómica, o la que tú elijas, sobre alguno de tus viajes. Así pasó, bueno, si te has animado a llamar, ¿se cortó? A ver, no importa, seguimos un poquito con la música, seguimos con Mi Balsa, que fue el tema que habíamos elegido para presentar este espacio, Cuéntame tu viaje. El tema, Delito Nevia. Mientras esperamos que se pueda volver a contactar, ¿sí? Nos quedamos con la música de Delito Nevia. Por Dios, eso lo dice. Vamos, 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 que lo dice. La balsa, Delito Nevia. Como para que me cuentes tu viaje. Vamos a ver si podemos recoger de vuelta la llamada que se cortó. Está intentando Pedro, maestro de los botones, de los teléfonos. Está tratando de ver si podemos reflejar la llamada justamente a la misma chica que se cortó. Mira, yo disfruto de mi Delito Nevia, de la balsa y de Cuéntame tu viaje. Les conté que este espacio es presentado por el club de viajes Travel and Dreams. El que le guste viajar, si quiere escuchar una propuesta nueva de viaje, es muy fácil. Tiene que ponerse en contacto con ellos al 652-484-262 y ellos te van a explicar cómo puedes hacer por viajar por mitad de precio, cómo puedes hacer para viajar gratis, cómo puedes hacer siempre con todo incluido, ¿sí? Siempre como si estuvieras, con todo incluido. Mira qué suerte. Tenemos de nuevo, creo que a María. ¿Está por ahí de nuevo? Hola, hola. Qué trabajo el de Pedro. Bueno, le vamos a agradecer, muchas gracias, Pedro, que pudo recoger la llamada. María, no sé dónde se había cortado. No sé qué fue lo último que escuchaste. Por lo menos de mi parte. Sí, se me ha cortado, ¿no? Te comentaba que estoy llamando desde él, de Alicante. Bueno, y te dije que el reto de esto era que yo quería que en este espacio, que he presentado por un club de viajes justamente, que la persona que se pusiera en contacto con nosotros nos contara alguna experiencia de algún viaje que haya tenido. Así que mis oídos son tuyos, los de toda la audiencia de Millennium 107.7 también son tuyos, y cuando son las 21:36 estamos todos expectantes que nos cuentes, a ver, esa anécdota de algún viaje tuyo. Cuéntame. Muchísimas gracias. Antes que nada, las gracias por haberme cogido el teléfono. Yo estoy encantadísima porque cuando yo escuché que el espacio es de viaje, digo, pues tengo que llamar yo porque este es lo mío. Entonces estuve escuchando la publicidad de Travel Andrin y me ha encantado. Digo, ha cogido el teléfono, voy a llamar porque
La verdad que soy una chica a quien le encanta viajar. Mira, yo salí, yo soy de fuera, soy de Paraguay, pero salí de mi país de muy jovencita y desde que salí, pues mira, he empezado a conocer, a viajar y he viajado mucho, pero yo hoy día me gustaría hablar de mi viaje a Cuba. Porque ese fue un viaje que me marcó la vida, que me marcó el alma. Cuba se me penetró, literal. Bueno, se me pone la carne de pollo porque es mi destino favorito. ¿En serio? Sí, 5 veces se ha ido a Cuba. ¡Guau! ¿Y sabes lo más bueno? Que me siguen dejando entrar. Es que no me extraña, es que la gente de Cuba, no hay gente más bonita que la gente de Cuba. Uh-huh. O sea, yo he aprendido muchísimo de ellos. He hecho, como te he dicho, me encanta viajar y es cuando digo que los deja que tus sueños, como era, dice la publicidad, deja que tus sueños deja que tus sueños decían tu destino, dicen. Exactamente, es que esa frase me ha encantado. De hecho, me lo voy a copiar, ¿vale? Me lo voy a copiar para te vamos a copiar, te vamos a cobrar el copyright. Lo bueno vale la pena, ¿eh? Bueno, yo siempre digo que lo bueno vale la pena pagar. Y nada, volviendo. Bueno, a ver, tu experiencia. Dime, ¿qué fue lo más bonito o lo que más te llamó la atención? ¿O qué es esa cosa que te marcó más? ¿Qué fue lo que me marcó más? La gente, o sea, no hay más gente más bonita que Cuba. Yo digo, a veces, Cuba me enseñó que no hace falta tener todo para ser feliz. Wow. Cuba me dio una buena lección de vida. Cuando yo fui allí, ya he estado en varios lugares de Cuba y la verdad que en cada sitio que he estado la gente te recibe con una sonrisa. Da igual que si tiene más, da igual que si tiene menos. Pero esa alegría, esa sonrisa, ese amor que te da con una atención es que se nota, esas buenas vibras. Y la verdad que yo aprendí muchísimo de ellos. De hecho, tengo que contarte que nunca en la vida había cogido un caballo, nunca había hecho un caballo. Y dije, no, me animé, y dije, no, lo voy a hacer. Mira que soy de campo, de país y tal, pero mi madre no me dejaba, y yo dije, aquí lo voy a hacer. Por primera vez en mi vida cogí un caballo, y ¿sabes qué? Dime. Me fui por el monte 1 hora y media en caballo. O sea, me dolía toda la pierna. Toda la nalga, o sea, lo tenía todo. Y el caballo, después que la subiste vos, se retiró, se pidió la baja. Pero la verdad es que creo que sí, ¿eh? Porque ya sé cuál es ese caballo, está en el ERTE ahora en Cuba el caballo ese. Hombre, pero bueno, es un caballo bien cuidado, tal, o sea que muy, muy bien. Imagínate hacer una excursión. Sí. Que un día lo habría escogido, un caballo. O sea, montarte 1 hora y media, pero ¿sabes que no llegué? Había una cascada brutal. Eso era lo máximo. Llegar y tirar. Muy, muy bonito. Y luego llegar a un sitio, comer, que te prepare una comida de esas buena, casera, y sentar a comer con gente de allí, comer como ellos, hablar como ellos, para mí fue lo mejor. O sea que Cuba, te llevo mi corazón, espero que la vida me dé otra oportunidad y yo pueda volver a Cuba y pueda volver a estar con esa gente maravillosa. Así que yo digo, quiero dejar un consejo a todas esas personas que yo sé que hay personas que han viajado mucho, otros que no, y otros que dicen, viajar no me gusta. No, gente, viajen, porque las experiencias son lo único que se lleva de este mundo. Os lo digo, que la experiencia, la buena comida y un buen vino son los únicos que se lleva de esta vida. Así que aprovechen, viajen, conocen y disfruten. María. Sí, dígame. Muchísimas gracias. Y me voy a quedar con lo que más me gustó de lo que comentaste. Más que el caballo, la cascada, la comida y el vino, me quedo con una frase que dijiste. Me encanta la gente de Cuba. Cuba me enseñó la vida de otra forma. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, le voy a decir a los chicos de Travel and Drink, donde no tengan con quién hablar, que te contraten. Te voy a conseguir curro. Nos vamos a sacar con tu teléfono, que ya lo tiene casado Pedro. Y casi seguro te van a hacer una oferta de trabajo, niña. Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Me puedes hacer un favor? Sí, por supuesto. ¿En serio? Disfruta el fin de semana, disfruta este sábado. Sí. El doble. A disfrutar. Beso grande. Vaya, nosotros, gracias. Con más música, desde aquí, ¿de dónde? Desde el corazón de Alicante, de la Millennium, Fitzgerald, Oldies and Foods. ¡Vamos!
21:46 de boliche en boliche, y esto, aunque le parezca mentira, la parte que más me gusta del programa.
Sí, les cuento por qué. Porque yo duermo hoy en Alicante. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que acá termina, cuando sean las 22 horas, 22:00, el FIS sale por esa puerta a que la noche lo abrace, ¿sí? Esa es mi misión y el momento más importante, porque en De Boliche en Boliche tenemos a nuestro reportero de exteriores, que hoy es mi Virgilio. ¿Saben quién es Virgilio? Virgilio era el que llevaba el barco del Dante en la Divina Comedia. Hoy mi Virgilio es Jonathan, el halcón nocturno. Jonathan, quién sabe dónde estás, pero bienvenido, Jonathan. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, os comento porque me encanta la canción que habéis puesto, de Boliche en Boliche. Hoy sería de Pub en Pub, restaurantes en restaurantes. Pero la movida alicantina es, durante muchísimos años, es clave en España. Y hoy estoy en una calle, en nuestra calle, que se llama Locutor Vicente Hipólito. Exacto, vos sabés que yo te iba a decir lo mismo cuando dije, locutor, este es el gremio. En nuestra calle, y bueno, la verdad que la zona del Golf, muchos alicantinos ya saben de lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿Se sacó? Siempre ha sido un sitio donde la gente se reúne, viene a bailar, viene a disfrutar de su cultura. Perdón, donde vamos a bailar. Donde vamos a bailar. Y también ahora la gastronomía está a punta, porque se ve que hay muchísimos restaurantes alrededor. Y aparte por la noche, bueno, toda la movida de ambiente de discotecas, pubs y, bueno, mucho baile. Pero, sí. sin embargo, también vienen familias, porque hasta las 8:30 o 9 de la noche, lo que hemos visto también algunos papás con algunos niños, porque hay un pequeño parquecito, y sin embargo, pues mientras ellos están tomando su cafecito, su copita, pues están vigilando a los nenes. Entonces, a partir de las 9 de la noche, esto ha cambiado en el sentido de que ahora viene más gente adulta, y a disfrutar de la noche. Y si hay mucha gente de Alicante que no ha estado en el golf, porque yo era uno de ellos, hacía años que no salía. Bueno. Radio Milenio para sacarme afuera. O sea que me estabas esperando. Vos fuiste uno de los que me viste para adelante. Que venga el FI. ¿Eh? Bueno, y ya saben por ahí, pues, Miguel sabe que sabe muy bien que muy bien las caderas, me gusta la bachata. Bueno, nos movemos bien. Y lo que quiero destacar del golf es que han cambiado durante estos 15 o 20 años, ha cambiado mucho la fisonomía, ¿verdad? Porque ahora prácticamente tú entras por las escaleritas y ves unas palmeras de estilo Miami, hermosas. Anda. Una zona abierta, pero nos encontramos con un carrito donde pues ofrecen menús, hamburguesas para cenar, ¿vale? Bien. Y luego al fondo más palmeras de estilo Miami y los pubs, que están espectaculares. Esto ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años porque anteriormente había una estructura en el medio donde dividía la zona y ahora está espectacular. Las terrazas están pues llenas, ¿vale? Pero tampoco está petado, como decimos aquí en España, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco está muy repleto, pero está muy bien. Y ahora he intentado hacer algunas entrevistas a los compañeros, a los uh-huh. camareros que están por ahí, pero están, no dan abajo. A tope. Es imposible. Wow. Es imposible. Mejor. Es imposible. Che, Jonathan, que yo te dije que sos mi Virgilio. Vos has dado datos, pero justamente no has dado los datos que me interesan a mí. Porque dijiste que después de cierta hora llega la gente adúltera, dijiste, ¿no? Sí. Vale. Lo dijiste adulta, pero igual. La franja. Che, contame el ambiente femenino. ¿Cómo está el ambiente femenino en el golf? Porque estás hablando de familia, niños, carritos, comida. Yo ya sé dónde voy a ir a comer. Yo me iré a fagocitar una hamburguesa acá en mis amigos de mi Andaluza. Y después saldríamos las caderas, como decís vos, por ahí. Pero contame un poquito de otra cosa, a ver. Hablando de un porcentaje... 70-30, 60-40, a ver. Vamos a ponerle un 60 de mujeres, 50 de varones. Bueno, muy bien, así que anda reservando, ¿vale? Está repartido. ¿Entendiste? ¿Sí? Anda reservando. ¿Viste cómo te puse, no? El halcón de la noche. Jonathan, el halcón de la noche de Fitzgerald Oldies and Food. ¿Sí? Te voy a hacer famoso, vos, botija. Vas a terminar siendo tapa de revista. Sí, me ha encantado la sintonía que habéis puesto ahí, es espectacular, me encanta. Esa es tu sintonía, esa, cada vez que subes vos va a sonar ese tema. Buenísimo. ¿Sí? Che, ¿qué te iba a decir? No tomes demasiado hoy, mirá que mañana nos tenemos que ver. Mañana la
dígate por ahí. Vale, perfecto. Yo te mando un abrazote, cuando son las 21:51. Como te presenté a todos, tú, bueno, vas a ser la persona que nos va a traer a los estudios, ¿sí? Vas a ser la voz y los ojos de todos los demás que estamos en casita pensando qué queremos hacer en un rato. ¿Cuál fue la invitación hoy de Jonathan? Él lo dijo, ¿a dónde? Ahí al golf. Los invito a ir. Y si él lo dice, si Jonathan lo dice, seguro, si el halcón de la noche puso el ojo en esa rama, seguro que hoy la movida de Alicante está por ahí, ¿verdad, Jonathan? Verdad, no se lo pierdan, lo esperamos aquí en el golf. Muy bien, abrazote, abrazote y a mover las caderas. Un buen abrazo. Y 55 de la noche de Alicante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que me quedan 5 minutos. Y hoy había elegido un libro que era Platero y yo, y se lo quería dedicar a mi hija Martina, que tiene 9 añitos y que está, bueno, en esa edad donde todo es bonito, donde todos somos inocentes, donde el mundo es mucho más pequeño y sin ninguna complicación. No me va a dar el tiempo, Martina, no me va a dar el tiempo porque me quedan 4 minutos. Pero papi te promete que el próximo sábado lo primero que hacemos tú y yo es hablar de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que era el libro que había elegido hoy para comentarles y para dejarles una frase de ese libro, que lo único que voy a decir es la frase que elegí de ese gran libro de Juan Ramón Jiménez,
que no es una frase muy conocida, pero como tuvo dos ediciones, una de las ediciones, la primera, 1914, que fue la incompleta, uno de los prólogos o prologuillos, digamos, tiene una frase que me gustó como él mismo se adelantó a todos los comentarios que podía tener el libro, lo que llegó a ser ese gran libro hasta el día de hoy, que es una de las Biblias de la literatura simple. Simple como Juan Ramón Jiménez, el hombre de Moguer. Y simplemente les voy a dejar la última frase, que es con lo mismo que voy a empezar el programa que viene, porque se lo debo a mi hija. Y porque son muy interesantes. Juan Ramón Jiménez, en ese prologuillo, en la edición de 1914, dice: yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones, que a todos se les ocurren. Simplemente con eso, un besote a la hija, un besote porque me hubiera gustado encararlo de otra forma, pero también una forma de querer de terminar las cosas a medias me da la oportunidad de empezarlas de cero el próximo sábado. ¿Dónde? Aquí, en la Millennium 107.7, en Fisheral, Oldies and Food. Simplemente a todos una excelente noche, un mejor sábado, un divino domingo que todavía queda playa aquí, todavía queda playa, queda arena, todavía el mar nos llama. Y son unos bendecidos alicantinos, son unos bendecidos que tienen el mar en la puerta. Son unos bendecidos de vivir a orilla de este gran Mediterráneo. No sabes cuántas personas en el mundo sueñan de estar donde ustedes están ahora. No importa qué situación, geográficamente sueñan con tener un mar tan hermoso como tiene esta hermosa ciudad de Alicante. De mi parte, simplemente quiero que me vayas poniendo mi tema de despedida, que es el tema que me encanta, que lo elegí, que lo voy a poner siempre, que es un tema de Tequila, que se llama Que el tiempo no te cambie, y aprovechando el minuto que me queda, el Fi se va con su música. ¿A dónde? A la ciudad, a la noche alicantina, a disfrutar, porque a mí también me gusta disfrutar igual que ustedes, y los espero ver por ahí, Los primeros por aquí, por el mercado, por la Rambla, dando vueltas cerca de Penélope, por el puerto. Los quiero ver felices. Los quiero ver felices y disfrutando. Que la vida sin felicidad no es nada. Alicante, gracias por todo. A divertirse. Buenas noches y te espero cuando, el sábado que viene, cuando el reloj diga que son las 21 horas, acá va a estar el Fin con sus oldies y en fin. Gracias a todos.